Aquí envió el audio, Kitty. ¿Qué pasó? ¿De quién lo odias? Ah, mi PC. Ya, Guille y a Sergio. ¿Quién es Ivette Soto? La doctora. Ya va a entrar. Okay. Hola, doctora. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, hola. Comenzamos puntuales. Te escucho entrecortado. Hola. Ustedes me escuchan bien.
No, ¿te acordás que mi pantalla era que tenía una fisura? Viste que es pantalla táctil y estaba jorobando la pelota. Pero ahora está, la conexión excelente me sale y cerré y apagué o sea, cerré y abrí mi PC y ahora está saliendo bien. Avísame un poco cómo sale ahora. Comenzamos en 4 minutos, gente. ¿Me escuchan bien? Ok, muchas gracias. Si pueden no spamear, por favor, el chat, el link para la asistencia, vamos a estar pasando por el grupo de WhatsApp luego. Muchas gracias. Gracias.
Me dijo Manu que está lleno ya el Meet. Yo me acabo de avisar que está configurando su internet a esta hora.
Vamos a hacer otro porque la otra salió y no se puede unir más a eso. El mismo. Después no va a haber lugar para que yo me una. Hola, la doctora Anto aparece en el loto. Vea, choré. Monstruo. Porque yo la escucho hablando en el loto. No. Ya sé, eso lo estoy diciendo. A todos, siendo las 7 y 12 minutos, damos comienzo a lo que es nuestra videoconferencia de lesión cutánea con la doctora Ivette Soto. Si te puedes presentar, por favor, y comenzamos cuando puedas. Ok, voy a ir presentando la. ¿Pueden ver ustedes las diapositivas? Sí.
Y doctora. Me dicen que no. A ver. ¿Ahí pueden ver? Sí, doctora. Ok. Listo. A ver, me presento. Yo soy la doctora Ivette Soto López. Soy residente de la especialidad de dermatología en el Hospital Rebagliati. El nombre completo es Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, ubicado en Lima, Perú. Bueno, yo soy súper agradecida con los chicos por la invitación a esta ponencia. Espero que les guste. En realidad va a ser corta, pero va a ser muy útil para que ustedes puedan reconocer y poder ofrecer un diagnóstico dermatológico adecuado. Bien, voy a comenzar con una frase que me gusta mucho y como la pueden leer, nos dice: los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y esto ciertamente lo usamos mucho en la especialidad. Van a ver que la dermatología se basa no solamente en la palpación, sino sobre todo en la inspección, es decir, en observar las lesiones, en tenerlas grabadas en la memoria para luego ofrecer un diagnóstico diferencial en las enfermedades. Entonces es una frase que desde el primer año que pude leerla, se me quedó grabada, y siempre que hago exposiciones la tengo presente, porque siempre nos recuerda que el estudiar, el estar en constante preparación, nos permite a nosotros poder ofrecer un diagnóstico al paciente. Si ustedes lo leen, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Si no tenemos en nuestro backup, es decir, si no hemos estudiado el tema, pero vemos la lesión en ese momento, no vamos igual a poder dar un diagnóstico porque no sabemos sobre qué estamos trabajando. Nos la dio un escritor inglés, David Lawrence. Bien, vamos con el contenido de la exposición de esta noche. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Algunas generalidades de la piel. Voy a poner el puntero. Algunas generalidades de la piel. Vamos a ver las lesiones elementales. Vamos a ver la morfología, los patrones y colores que nos permiten dar un diagnóstico en la especialidad. Luego vamos a mencionar los fenómenos cutáneos importantes que nos permiten también reconocer las enfermedades y algunas en concreto porque son patognomónicas para algunas enfermedades. Posteriormente vamos a revisar herramientas diagnósticas en dermatología, cómo debe ser una correcta descripción de una lesión dérmica y esto para que se les quede ya grabado, no solamente para la elaboración de la historia clínica, sino posteriormente para ofrecer una interconsulta a la especialidad o para dar ya la descripción correcta cuando estemos en consulta general. Por último, ¿cómo enfocamos el diagnóstico dermatológico cuando ya hemos hecho toda la semiología de nuestro paciente? Algo de historia les presento a los que son considerados los padres de la dermatología. En primer lugar, y a su izquierda, tenemos a Ferdinand von Ebra, un médico austriaco que fue quien independizó la especialidad de la medicina interna. Se formó junto a Rokitansky, de hecho fue alumno de Rokitansky, y él fue docente de Kaposi. Esos son epónimos de algunas enfermedades que ya conocemos. Y a su derecha tenemos a Robert Whelan, que fue el padre de la dermatología moderna. Él fue quien describió las lesiones elementales, que son las que vamos a revisar esta noche. Bien, algunas generalidades entonces de la piel, empezando con nuestro temario. Como ya sabemos, la dermatología es un campo de la medicina que estudia la piel, pero no solamente la piel, estudia también la mucosa adyacente, ya sea la mucosa oral, la mucosa genital y los anexos cutáneos, es decir, pelo, uñas y las glándulas. A modo general, la piel es el órgano más extenso del cuerpo, pero luego del endotelio. Ya hace algunos años se supo que el endotelio tenía mucho más superficie que la piel. El adulto promedio, aprox, tiene 1.75 metros cuadrados de piel, hasta 2 máximo, con un peso aproximado de 5 kilogramos. Para recordar la estructura de la piel y poder entender cuando yo describa las lesiones elementales, porque no solamente es aprendérselas de memoria, sino también poder diferenciar en qué
estructura, específicamente se forma la lesión para entender qué fenómeno va a ocasionar, cómo vamos a ver la lesión y cómo la vamos a palpar. Entonces, a modo general, esta parte, la parte más superior de la capa de la piel es la que conocemos como epidermis. Esta es una capa avascular. Tiene o está subdividida en 5 subcapas que las tenemos por aquí. La zona más inferior es la capa basal. Allí encontramos algunos melanocitos intercalados entre los queratinocitos, que son las células que conforman la epidermis principalmente. Luego tenemos el estrato espinoso, luego tenemos el estrato granuloso, que lo vemos en el medio, y tiene la particularidad de tener los gránulos de queratohialina, los que producen la filagrina y nos ofrecen la humectación natural del cuerpo. Luego tenemos el estrato lúcido, que está solamente presente en palmas y en plantas. En el resto de la piel no tenemos el estrato lúcido. Por tanto, palmas y plantas tienen un grosor mayor de la piel. Por último, el estrato córneo, que es el estrato donde las células ya están siendo, digamos, exteriorizadas y posteriormente eliminadas del cuerpo. En esta zona de la epidermis, los queratinocitos ya pierden el núcleo. ¿Cuánto dura el proceso de recambio de la piel? 28 días. Vamos a ver que hay algunas enfermedades que aceleran el recambio y no le dan tiempo a los queratinocitos de perder su núcleo, y vamos a observar núcleos en el estrato córneo. Esto es un signo que podemos ver en las biopsias de piel y que nos permite identificar algunas enfermedades. Bien, entonces esta es la epidermis, que es la capa superior de la piel. Tenemos luego la dermis, que tiene una dermis papilar y una dermis reticular. La papilar es la más superficial y es donde podemos evaluar y ver algunos vasos. Desde la dermis salen algunos anexos cutáneos, tenemos también fibras de colágeno. En la dermis reticular hay mucho más colágeno y elastina. Y ya la capa más profunda es la hipodermis, conformada por el tejido celular subcutáneo. Esta manera de un recordaris de la estructura de la piel para poder ubicarnos en el tiempo. Igual, con funciones de la piel, principalmente la piel nos aporta una función de barrera. Barrera no solamente a microorganismos, sino también a el ingreso y la salida de agua, sobre todo la salida de agua para, de alguna manera, termorregular el ambiente corporal. Y esto en base al factor de humectación natural de la que les hablaba, a cargo de la filagrina en la capa granulosa del epidermis, entre otros. Ahora, en cuanto a la función de relación, es cómo nos comunicamos con el exterior, especialmente a través del tacto, del dolor y de todas las sensaciones que nos ofrecen los mecanismos dispuestos en epidermis y en la dermis. Por último, la función metabólica secretora y excretora que tenemos gracias a los anexos cutáneos. Bien, ya hemos revisado entonces algunas generalidades de la piel, y hay que saber que, como ya les había mencionado, en la semiología, en dermatología, no vamos a necesitar ni auscultación ni percusión, pero sí hay que ser muy incisivos en la inspección y en la palpación de las lesiones, porque en base a esto ofrecemos un diagnóstico dirigido a nuestro paciente. Bien, para ir ya adentrándonos en el tema, les ofrezco otra frase. El color de la piel importa, y no con la finalidad de discriminar al paciente, sino con la finalidad de ofrecer un diagnóstico de fototipos que fueron dados por el doctor Fitzpatrick ya hace algunos años. El doctor observó que según la tonalidad de la piel había una mayor o menor predisposición a tener sensibilidad solar, es decir, a quemarse o a broncearse, y también mayor predisposición a tener cáncer de piel o alguna lesión relacionada directamente con la exposición solar. Vean que los fototipos de Fitzpatrick, que es algo que debemos mencionar en nuestro examen de semiología dermatológica, van enumeradas desde el 1 hasta el número 6. El número 1 es la piel más blanca, es la que tiene menos melanina. Por tanto, vean esta línea que nos ofrece una curva creciente de melanina. A mayor número, mayor cantidad de melanina en la epidermis. Ahora, en cuanto al fototipo o al fototipo o fenotipo UV, la sensibilidad es mayor
en el fototipo 1 y la resistencia a la radiación ultravioleta es mayor en el fototipo número 6. Es decir, a medida que vamos aumentando el fototipo, hay una mayor resistencia a los rayos UV. De hecho, se dice que la melanina en los fototipos 5 y 6 nos ofrece un FPS, que es el factor de protección solar, de aproximadamente 3 a 5, que obviamente no va a reemplazar un protector solar que nos protege de 30 a más, pero sí tiene un valor ya comprobado. Ahora, el cáncer de piel, el riesgo a cáncer de piel disminuye a medida que tenemos más melanina en la piel. Esto de hecho no es absoluto, porque por ejemplo en el cáncer de acral lentiginoso no hay una relación clara con la exposición solar. De hecho, se piensa que es el trauma o los microtraumas los que ocasionan este tipo de melanina. Lo vemos ahora en figura de algunos pacientes. El fototipo 1 es la piel más blanca, como ven acá, ojos y pelos claros, la piel muy blanca, con la particularidad que siempre se quema y nunca se broncea. El fototipo 2, como ven, casi siempre va a quemarse y a veces se va a broncear. Tiene ojos azules o pardos, el pelo rubio, pelirrojo y la piel blanca. Un fototipo 3 a veces se quema, generalmente se broncea, como lo vemos, es el tipo nórdico alpino. El fototipo 4 es raro que se queme, más se broncea, igual que el 5. Y el 6 casi nunca se quema. Igual, como vemos, el color de la piel y de los ojos va tornándose a un tono un poco más oscuro a medida que aumentamos del 4, 5 y 6. Entonces, esto es lo primero que debemos describir cuando estamos ante un paciente y queremos abordarlo semiológicamente. Lo primero que pedimos los dermatólogos es el fototipo para la descripción. Ahora, entonces vamos a ir desglosando las lesiones elementales que ya les comentaba que habían sido descritas por el doctor Whelan, el padre de la dermatología moderna. Hay dos tipos de lesiones elementales. Tenemos las lesiones primarias. Hablamos de primaria cuando se forman de nuevo en la piel, es decir, no hay una lesión previa que ocasione la aparición de una lesión primaria. Mientras que una secundaria sí, se puede formar sobre piel ya lesionada o piel que tenía una afección dérmica previa, o la secundaria también la utilizamos cuando la lesión ha sido ocasionada por un microtraumatismo, por una picadura u otro factor externo que haya generado una injuria en nuestra piel. Entonces vamos a ir desglosando las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Hay algunas claves que he podido rescatar para poder diferenciar una a una las lesiones primarias. La primera es, el número uno es un factor clave. Van a ver que una y otra difieren simplemente en la medida. Ahora, si se ve o se toca, también nos permiten diferenciarlas. Y el contenido, porque vamos a ver que algunas tienen contenido sólido y otras tienen contenido líquido. Vamos entonces con las lesiones cutáneas primarias que tienen contenido sólido. Vean que tenemos mácula y mancha. Mácula y mancha las vamos a comparar para recordarlas mejor, ¿ok? Ambas tienen la característica de ser lesiones que nosotros podemos observar, pero no podemos tocar. Y ahí va una de las claves diagnósticas que les mencionaba de las lesiones primarias. ¿Se ve o se toca? En caso de mácula mancha, es lo que se ve, pero no se puede tocar. Entonces, ¿qué nos va a permitir diferenciar una de otra? El número uno. Una mácula es una lesión plana, con cambio de coloración, que puede ir desde el marrón, el rojo, el violáceo. Tenemos ejemplos como las pecas, los léntigos, la hipomelanosis cutata, entre otros. El número uno, como les decía, es lo que determina que sea una mácula. Es decir, una mácula es una lesión plana que ha cambiado de color, que llega a tener máximo un centímetro de diámetro. Cuando ya sobrepasa ese valor de un centímetro, estamos ante una mancha. Es decir, son la misma lesión, la única diferencia es la medida, un centímetro como un factor clave para diferenciarlos. Ejemplos de manchas: vitiligo, melasma, melanocitosis dérmica. En el caso de los ejemplos, yo les muestro aquí un léntigo solar, que es una lesión ocasionada por la exposición prolongada, crónica, al sol sin una adecuada protección. Y el vitíligo, que es una enfermedad autoinmune, donde disminuye y se suprime la cantidad de melanocitos en la piel. Esas son las dos primeras lesiones cutáneas primarias.
Vamos a las dos siguientes. Las primeras, como recuerdan, solamente se podían ver, pero no se tocaban. Estas sí se pueden tocar y se pueden ver si es que hubiera un cambio de coloración. Pápula y placa. La pápula es la lesión que nosotros podemos tocar, podemos ver y que máximo tiene un centímetro de diámetro, mientras que la placa va a superar este diámetro de mayor de un centímetro. Ahora, aquí hay algunos ejemplos que yo les ofrezco de pápulas, queratosis seborreica, hemangioma cereza. Van a ver que los ejemplos son un montón. En realidad, la idea de iniciar con este tema es que ustedes sepan diferenciar cada lesión primaria para que ya luego cuando ingresen a estudiar la enfermedad recuerden, ah, ok, era una pápula, tiene entonces esta medida, nos orienta hasta ese diagnóstico y poco a poco ir desglosando su estudio. El caso que les ofrezco aquí en la foto es una queratosis seborreica, que es una lesión benigna asociada a la edad, a la herencia, que puede, bajo algunos procedimientos físicos, ser retirada. Ahora, ¿qué nos permite diferenciar una pápula y una placa? Les decía, la medida de un centímetro. Pero existe otra forma de placa que se llama cuerno cutáneo. ¿Y cómo diferenciamos ambas? La placa tiene una distribución en extensión mayor que en altura. Es decir, es una lesión que se ve grande, pero que no es muy alta en el espesor. Mientras que el cuerno cutáneo sí es más alta que amplia. Entonces esto sí nos permite diferenciar entre ambos. Las medidas de un cuerno cutáneo pueden ir desde menos 1 más 1 centímetro. Simplemente con tener mayor altura que superficie ya lo hace acreedor al nombre de cuerno cutáneo. Ejemplos de placas, lo más característico es la psoriasis. Y luego también tenemos la sarcoidosis. Aquí he diferenciado si es epidérmico en el caso de psoriasis, líquen simple crónico, dermatitis glomerular, que son enfermedades inflamatorias, y algunos dérmicos, es decir, que tienen una ubicación un poco más inferior, como la cicatriz hipertrófica o queloide, la sarcoidosis, como es el ejemplo. Sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria multifactorial, en realidad no se sabe exactamente cuál es la causa. Pero lo que sí se sabe es que forma unos granulomas y se evidencian como una placa que puede tener una coloración marrón en la piel. De difícil tratamiento, de difícil abordaje y a veces puede comprometer otros órganos. Bien, continuamos entonces. Recuerden que estamos en las lesiones primarias que tienen contenido sólido, ¿ok? Seguimos con la que tienen contenido sólido. Vamos con el nódulo. Nódulo, tumor, goma, tubérculo, todos se parecen, por tanto los he agrupado en este sector. Nódulo es una lesión que más la podemos tocar de lo que la podemos ver. Es decir, es una lesión un tanto más profunda que una placa que estábamos viendo por acá o una pápula que es algo más superficial. El nódulo es algo más profundo que más vamos a poder tocarlo, que vamos a poder verlo. El nódulo generalmente aceptamos el nombre de nódulo cuando llega máximo a 2 centímetros. Una vez que tiene un diámetro mayor a 2 centímetros, entonces le damos el nombre de tumor, que puede ser un tumor benigno, un tumor maligno. En el caso de esta lesión, les estoy mencionando un quiste epidermoide, que es una lesión benigna, quística, pero que también corresponde a una lesión de nódulo. Otros ejemplos, lipomas, metástasis, neurofibromas, linfomas cutáneos que podrían ocasionar un nódulo. Ahora, cuando hablamos de goma, goma es un nódulo que se ha aperturado hacia el exterior. Obviamente, al ser una lesión que tiene contenido sólido, no va a secretar o excretar alguna sustancia líquida. Simplemente se abre al exterior y posteriormente deja una cicatriz. Gomas, ejemplos, tuberculosis, sífilis. Tubérculo es un nódulo que luego de su periodo de cronicidad genera una atrofia o una alteración en la dermis y en la epidermis, generando también una cicatriz. Entonces, no siempre un nódulo deja una cicatriz, pero una goma y un tubérculo sí. Vamos entonces ahora con la siguiente lesión cutánea primaria que es que tiene contenido sólido, que es el abón. El abón es una lesión patognomónica de una enfermedad que es la urticaria, donde hay una liberación de mastocitos. En la urticaria vamos a ver esta lesión
que corresponde al edema de la dermis, es decir, la dermis se llena de líquido proveniente de la linfa y esto es algo transitorio que máximo dura 24 horas, corresponde a un cuadro de urticaria y es una lesión cutánea primaria con contenido sólido. ¿Sólido por qué? Porque simplemente hay una infiltración de líquido, más no se forma una solución o una lesión quística como tal. Ya, entonces ahora vamos a pasar a las lesiones cutáneas primarias que tienen contenido líquido, ya no las sólidas que veíamos inicialmente. Vemos aquí la vesícula. La vesícula es una lesión que puede observarse, se toca y tiene un diámetro no mayor a un centímetro. Característicamente la vamos a ver en el herpes zóster, en la varicela, en dermatitis herpetiforme, que es una enfermedad asociada a la celiaquía, y el eczema dishidrótico, que es un tipo de dermatitis muchas veces asociada al estrés. ¿Qué diferencia una vesícula de una ampolla? Porque ambas tienen contenido líquido, nuevamente el diámetro. Un centímetro, ya podemos estar hablando de una ampolla o una bula, que son sinónimos. ¿Cuándo utilizamos el término fliptena? No hay consenso al respecto en realidad, pero de manera práctica ya cuando hay una superficie mayor de 3 a 5 centímetros, es decir, ya hay una mayor extensión de la ampolla, hablamos de una fliptena. Algunos ejemplos característicos de ampollas, bulas y fliptenas, tenemos el pemfigoide ampolloso, que es una enfermedad autoinmune, ampollar, otro el pemfigo ampolloso, que también es una enfermedad autoinmune, las ampollas asociadas al coma, es decir, a la fricción por el encamamiento prolongado del paciente, y ampollas asociadas al edema, entre otras. Siguiente lesión cutánea primaria con contenido líquido, la pústula. La pústula, igualmente que la vesícula, tiene contenido líquido, pero tiene contenido donde se ve células inflamatorias y a veces asociado a gérmenes. No siempre una foliculitis es infecciosa, hay que saber, hay foliculitis que son asépticas y esto es característico, por ejemplo, de una psoriasis pustular. Otros ejemplos de foliculitis, además de la psoriasis pustulosa, la foliculitis como tal y el acné vulgar. Ahora, siguiente lesiones cutáneas primarias que tienen contenido líquido, el comedón característico del acné. El comedón puede ser un comedón blanco y un comedón negro. El acné, como sabemos, en el folículo piloso alberga sustancias lipídicas, pero también queratina. ¿Cuándo adopta el color blanco? El color blanco lo vemos cuando está cerrado, mientras que el color negro, una vez que el contenido tiene contacto con el aire, sufre un proceso de oxidación y esto ocasiona que adopte el color negro, característico de los comedones del acné. El quiste es una lesión un poco mayor. Lo característico del quiste es que ya tiene una cápsula con células epiteliales y por tanto para retirar o para curar este quiste es necesario retirarlo de forma quirúrgica porque simplemente tiene esta capa que la hace hay mayor predisposición a que nuevamente se genere contenido dentro de ella si simplemente hacemos un drenaje. La última lesión que vemos a la derecha es un absceso y lo que caracteriza el absceso es que hay inflamación, es decir, hay flogosis ahí. Vemos la zona caliente, ruborosa, hay dolor y está asociada obviamente a algún proceso infeccioso. Hay algunas lesiones cutáneas primarias de origen vascular que he querido incluir aquí. Van a ver, la primera es el eritema. Eritema, eritrodermia, telangiectasias. El eritema se ocasiona porque en la piel misma, los vasos que están en la dermis, porque recuerden que la epidermis es avascular, los vasos que están en la dermis se dilatan de tal forma que pueden verse a través de la piel. Esto es característico de algunos exantemas virales, como el caso de la niña, como es el signo de la bofetada que recordarán de un tipo de exantema viral. Ahora, lo siguiente es la eritrodermia. ¿Cuándo hablamos de eritrodermia? La eritrodermia es un eritema generalizado. ¿Cuándo? Cuando abarca más del 80% de superficie corporal total. Es característico de algunas enfermedades como el linfoma cutáneo T, como síndrome de Sézary,
cuando ya tiene infiltración hematológica, hay otras muchas causas de eritrodermia. Por ejemplo, una psoriasis que se nos complica puede terminar haciendo una eritrodermia. Un paciente con dermatitis atópica puede terminar haciendo eritrodermia. Algunos fármacos, algunas toxicodermias, es decir, reacciones a fármacos pueden ocasionar eritrodermia. Y la malignidad también es una de las causas, es decir, un cáncer oculto puede estar ocasionando una eritrodermia paraneoplásica. Es un cuadro bastante impactante de ver y interesante a la vez porque nos permite ampliar nuestra gama de diagnósticos diferenciales. La siguiente fotografía que ven es una telangiectasia, un cuadro telangiectasia, es decir, hay una ectasia vascular de los capilares más superficiales de la piel. Esto ocurre, por ejemplo, en cuadros de rosácea como nuestro paciente. En cuadros de rosácea hay una vasodilatación mediada por factores autoinmunes, microbiológicos, entre otros. Y con la exposición solar, la vasodilatación, hay una fragilidad capilar y esto hace que los vasos y capilares se queden con esta ectasia y puedan verse a través de la piel. Las siguientes dos lesiones que vemos abajo corresponden a la púrpura y a las, púrpura, petequias, equimosis, que la gestasia ya las tenemos por acá. Púrpura se refiere a, vamos a diferenciarlo, eritema y púrpura. Eritema, como vimos, era el vaso sanguíneo que estaba dilatado. En la púrpura no es el vaso sanguíneo como tal, sino es la sangre que ha extravasado a la piel y al intersticio. Es decir, lo que vamos a observar no es el contenido en el vaso sanguíneo, sino la célula que ha salido al intersticio. Este es el caso de petequia y equimosis que podemos ver en algunos pacientes con vasculitis. Ahora, otra cosa antes de que me olvide, la púrpura, como este caso, puede ser una púrpura no palpable y una púrpura palpable. ¿Cuándo se hace palpable? Cuando hay ya inflamación asociada. Si no hay células inflamatorias, va a ser simplemente observación del cuadro y con la dioscopía diferenciarlo. La dioscopía ya lo voy a mencionar posteriormente. Mientras que si ya la tenemos palpable, entonces hay un cuadro inflamatorio presente en el paciente. Vamos ahora a las lesiones secundarias. Claves para reconocerlas, para distinguirlas, localización y contenido de las mismas. Vamos con la primera, la costra. Recuerden que la lesión primaria aparecía de nuevo. La lesión secundaria aparece sobre otra lesión preexistente o debido a un traumatismo o algo que genera injuria en nuestra piel. La costra es una superficie o es la consecuencia de que se haya juntado el suero con algunas células inflamatorias sobre la piel posterior a un periodo de una erosión de piel o de alguna injuria precedente. En casos de eczema, en casos de impétigo, en la fase tardía del herpes simple, varicela zóster o un eritema multiforme. Es decir, es una lesión que aparece luego de una lesión primaria. ¿De qué está compuesta? De suero y de células inflamatorias. Una escama. Una escama es una parte de la piel que ha sido eliminada por el recambio fisiológico o no fisiológico de la piel. La escama es característica de un cuadro llamado psoriasis que ya deben conocer, pero también de algunos otros como la tiña, el eritema nodular centrífugo, la pityriasis versicolor, que es una lesión ocasionada por un tipo de hongo, queratosis actínica y pityriasis rosada. Como mencioné, la escama, o como mencioné inicialmente, el ciclo de la piel dura 28 días, es decir, nuestra piel se va renovando cada 28 días. Cuando se acelera este proceso y el recambio dura aproximadamente 14 días a menos, entonces van a formarse placas y van a estar continuamente descamando, ocasionando la psoriasis. Vamos con la siguiente lesión cutánea secundaria, que es la fisura. La fisura es una lesión lineal que se presenta en zonas generalmente flexurales o de extensión o bajo roce. Pero ¿cuál es la fisiopatología de una fisura que la distingue de una escoriación? La fisura se forma por resequedad de la piel, característica de la dermatitis de mano, queratitis angular, es decir, la dermatitis que tenemos en los ángulos de los labios, la sebo, psoriasis o la queratitis irritativa. Ahora vamos con la excoriación. Como mencioné, la fisura es por una piel seca
y la excoriación se produce por el mismo rascado del paciente. Entonces, esto nos permite distinguir. Si un paciente presenta lesiones que tienen esta disposición lineal, que vemos la piel reseca, un tanto corrugada, pero esto se ha formado por resequedad, estamos ante una fisura. Mientras que si el paciente se lo ha ocasionado por el rascado, entonces estamos ante una escoriación. Características de lesiones que ocasionan prurito: escoriaciones neuróticas, acné, dermatitis atópica y todo lo que nos puede ocasionar mucho prurito. Vamos ahora con las siguientes, que son erosión y úlcera. La erosión, y con una carita feliz les menciono, es una lesión donde se ha perdido parte de la epidermis, pero solamente hasta la capa basal de la epidermis, es decir, no llegas a un plano profundo. Por tanto, luego que se regenere la piel, no va a haber una cicatriz porque no se ha visto comprometida la dermis. Siempre que haya una lesión en dermis, va a haber una cicatriz. Mientras sea en epidermis, el recambio continuo de piel va a permitir que no se forme la cicatriz. Entonces, la erosión es tan superficial que es un cuadro que va a pasar y no va a dejar una cicatriz. Cuando la vemos en impétigo, en fricciones, en traumatismos leves, y en algunos casos en estos cuadros que son pénfigo vulgar y pénfigo foliáceo, que son un tipo de enfermedad inmunoampollar, que luego de generar la ampolla dejan este tipo de erosión cuando la piel se ve denudada. Una úlcera, sin embargo, es una lesión que sí va a dejar cicatriz porque ya afecta un plano profundo de la piel, es decir, llega hasta dermis, hipodermis y muchas veces hasta músculo, hasta plano poliurótico, hasta hueso, y esto definitivamente va a requerir manejo quirúrgico. Casos de úlceras por éstasis, pioderma gangrenoso, ectimas o úlceras neuropáticas. Otras lesiones cutáneas secundarias, vean aquí tenemos el infarto. El infarto por la supresión de la circulación sanguínea a alguna parte determinada del cuerpo. ¿Cuándo ocurre esto? Generalmente por problemas o bien del propio vaso o bien problemas inflamatorios autoinmunes como el síndrome antifosfolipídico. Posteriormente, un infarto, si no es tratado a tiempo, puede ocasionar una escara, y la escara va a requerir una remoción quirúrgica de este tejido que ya ha perdido vitalidad y ya no puede ser recuperado. Tenemos aquí otros ejemplos de infartos dérmicos, por ejemplo, trombosis, formación de émbolos, vasculitis, como ya mencioné, o vasoespasmos, como en el caso del síndrome ocasionado por el fumador crónico, que ocasiona un tipo de vasoespasmo con el frío. Ahora tenemos otro tipo de lesión secundaria, que es la atrofia. La atrofia es el cambio en la consistencia y en el grosor de la piel. Si bien es cierto, la atrofia puede ser primaria, es decir, formarse desde el inicio, así debido a un cuadro autoinmune, la mayoría de veces es ocasionada luego de una lesión previa. Ejemplos: en la poiquilodermia, en las estrías, en la netodermia, en hipoplasia. Recordar aquí la poiquilodermia, me parece que luego tengo un ejemplo para que lo puedan ver mejor. El líquen escleroso es una lesión inflamatoria, está dentro del cuadro de las inflamatorias, donde hay un engrosamiento de la piel y muchas veces, si es que está en una zona genital, puede verse asociada a cáncer epidermoide. Otra causa muy frecuente de atrofia de piel secundaria es el uso crónico indiscriminado de corticoides sobre una superficie de piel que es bastante delgadita. Por ejemplo, tenemos el caso de pacientes que tienen dermatitis atópica y que utilizan un corticoide de alta potencia en zonas como la axila. Si ya hay un uso perdurado del mismo, posteriormente se va a formar atrofia de piel y va a haber telangiectasias también que podemos evidenciar. Otras formas de lesiones cutáneas secundarias, vean la liquenificación. Tenemos el líquen simple crónico. La liquenificación es decir, el engrosamiento de la piel por el rascado crónico. En este tipo de rascado no va a ser ni lineal ni va a adoptar ninguna otra configuración. El líquen simple crónico es más uniforme y es mucho más característico, por ejemplo, como vemos en la fotografía, en zonas como el escroto.
otras formas de lesiones cutáneas secundarias. Vean en la primera fotografía la esclerosis. Esclerosis es el engrosamiento de la dermis. ¿Cuándo podemos ver este cuadro? En casos de esclerodermia, en casos de morfea, entre otros. Fístulas. Fístula es la comunicación entre dos compartimentos. En este caso, una hidrosadenitis supurativa, que es un cuadro muy asociado al acné, muy parecido pero de un difícil manejo, se ubica en lesiones, en zonas intertriginosas como axilas, como en zona inguinal, forma nódulos y en una fase ya tardía forma fístulas que van a drenar un contenido purulento que muchas veces va a requerir tratamiento biológico para controlarlo adecuadamente. La última lesión secundaria que vemos aquí es la estría, que es por la distensión abrupta de la piel, donde las fibras colágenas se han roto y ya puede observarse la formación tanto de estrías rojas en un inicio y ya posteriormente, cuando son crónicas, las estrías blancas. Aquí está lo que les mencionaba, la poiquilodermia. Poiquilodermia es una lesión cutánea secundaria, pero que está compuesta de varias cosas. Es una mezcla de atrofia, de hiper y de hipopigmentación de la piel y formación de telangiectasias. Esto es muy característico en pieles blancas que están sometidas a exposición solar de forma crónica sin una adecuada protección. Mientras que un surco es la parte alta de la epidermis que se ha alterado y se ha sobrelevado por la presencia de un parásito, lo más característico es el ácaro. Cuando se forma el surco y una vesícula al costado, tenemos la vesícula perlada de Bazán, que es un epónimo ya reconocido para este tipo de cuadro. Bien, entonces ya hemos visto generalidades, ya hemos visto las lesiones elementales de la piel. Vamos a ver otro tema interesante que es la morfología, los patrones y los colores. Van a ver qué tan importante es el color en la dermatología. Vamos a hacer una introducción que también forma parte de la semiología dermatológica. Las líneas de Blaschko, no sé si ya alguien habrá oído hablar de las mismas, para explicarles que las líneas de Blaschko son unas líneas en realidad imaginarias. Imaginarias porque se presume que serían la ruta por la que las células embrionarias van migrando para la formación de melanocitos. Por ello, cuando se altera, se forman algunos mosaicismos, es decir, se ven coloraciones o pigmentos dérmicos que tienen esta disposición. Vean que en tórax anterior tienen una forma de V yéndose a la zona central del cuerpo, al igual que en tórax posterior, y una disposición arremolinada en la cabeza. Son líneas imaginarias, pero van a ver que hay lesiones que adoptan esta disposición, es decir, toman este camino, y cuando reconocemos esta configuración lo mencionamos en nuestra semiología, lesiones que adoptan formas o la ruta de línea de Blaschko. Las líneas de Langer son las líneas de tensión del cuerpo, son mucho más útiles en semiología dermatológica, pero adoptada ya a la cirugía, es decir, cuando operamos a un paciente vamos a tener en cuenta cómo es la disposición de las líneas de tensión para que la sutura de la menor cicatriz posible. Es decir, siempre que haya una sutura hay que procurar que sea en dirección de la línea de Langer para que la misma tensión de piel nos ayude con la cicatrización y no genere una cicatrización anómala. Bien, vamos a ver entonces lo que les mencionaba de morfología y patrones. Se usan para, como menciono aquí, para describir el aspecto general de una o más lesiones en la piel, al margen de cómo se hayan formado, es decir, al margen de que si son pápulas, máculas, una vez que están agrupadas o solas y tienen una disposición en particular, ya vamos a hablar de patrones. ¿Qué patrones? Van a ver aquí patrón lineal, el anular, el arciforme, el anular, el acminado, crimiforme, reticular, lo vamos a ver mucho mejor en las fotografías. Vamos a comenzar con el patrón lineal. Vean que el patrón lineal puede ser debido a un traumatismo o un factor externo. Por ejemplo, este primer caso es una escoriación, es decir, el mismo paciente ha ocasionado esta lesión y adopta ya una disposición lineal de las mismas por el mismo rascar. En segundo caso, nuestro paciente tiene una fitofotodermatitis, es decir, una dermatitis o inflamación de la piel ocasionada por el contacto con un vegetal y esto luego ha tenido contacto con el sol.
Esta también puede tener una disposición lineal según cómo ha sido el contacto con la sustancia o con el vegetal que ha ocasionado la dermatitis. Otra forma de reconocer un patrón lineal es con el patrón esporotricoide, es decir, adopta la posición de los ganglios como tal sería la esporotricosis característica. Otros ejemplos de patrón esporotricoide, las micobacterias atípicas y también el melanoma, cuando hace lesiones satélites puede ocasionar o puede verse con tal disposición, con un patrón esporotricoide. Cuando hablamos de un patrón lineal en dermatoma, cuando tiene la disposición o la localización anatómica de una raíz nerviosa, puede tener dermatomas a nivel sacro, a nivel escapular o según donde reconozcamos la zona de los dermatomas. Por ejemplo, herpes zóster y neurofibromatosis en algunas ocasiones pueden tener disposición a dermatomas. Otras formas en las que vemos patrones lineales, fenómeno de Kerner que ya lo voy a mencionar más ratito, la línea negra que tenemos en la región central del cuerpo sobre todo, y esto la vemos en el embarazo, la mucinosis papulosa, el nevo epidérmico. Vean aquí lo que les mencioné de las líneas de Blaschko. El nevo epidérmico es un nevo congénito o que se va formando máximo hasta el mes de nacimiento, pero que tiene esta disposición un tanto remolinada, formándose en B, que imaginando o recordando la disposición de las líneas de Blaschko, va adoptando ese territorio, ese circuito. Entonces, cuando observamos esta disposición y lo comparamos con nuestra tablita de líneas de Blaschko, lo mencionamos en nuestra semiología. Hablamos de otros patrones. El patrón anular. El patrón anular se menciona a sí mismo. Vamos a ver que tiene un borde y el centro es mucho más claro. La primera fotografía corresponde a una tiña corporis, que es un tipo de micosis en la piel. Y la segunda, un granuloma anular, que es una reacción inflamatoria de la piel bastante frecuente en niños, sobre todo acral. Ese es el primer patrón, el patrón anular. El patrón arciforme, como ven, tiene una disposición como en arco. Este es el caso de un paciente con eritema necrolítico migratorio. El eritema necrolítico migratorio es una lesión paraneoplásica asociada a cáncer de páncreas o a cáncer intestinal o del tracto gastrointestinal. Entonces, vean ustedes que simplemente con observar una lesión y reconocer el patrón en arco, ya podemos estar dando sospechas a una neoplasia que muchas veces viene un tanto enmascarada en la clínica. Una lesión cutánea puede ayudarnos mucho en el diagnóstico de nuestro paciente. La siguiente es una lesión numular. Numular se refiere a la disposición en moneda. Hay un eczema que tiene este nombre, que es el de la fotografía, el eczema numular, que está dentro de una forma de dermatitis atópica o una forma de presentación de la misma. Ahora, el siguiente es el patrón herpetiforme y vamos a compararlo con el acminado, que es el siguiente que tenemos a la derecha. Tanto el herpetiforme como el acminado tienen lesiones contiguas, es decir, tienen varias lesiones que pueden ser micropápulas, pápulas, máculas, tienen lesiones juntas. Pero, ¿qué diferencia un patrón herpetiforme de un patrón acminado? El herpetiforme tiene lesiones que están juntas unas con otras, como vemos en estas lesiones que corresponden a un herpes. Mientras que una lesión acminada, si bien las lesiones están juntas, no están unidas o no están solapadas unas con otras, mantienen su individualidad. Esto es lo que nos permite diferenciar una lesión o un patrón herpetiforme de un patrón acminado. Y viene ahora otro nombre que es corimbiforme. Corimbiforme también lo usamos en lesiones asociadas o agrupadas, pero corimbiforme lo reconocemos porque hay una lesión mayor y otras lesiones satélites. ¿Cuándo podemos ver un patrón corimbiforme? En casos de psoriasis, de sífilis, de melanomas. Esos son los tres ejemplos característicos de patrón corimbiforme. El siguiente es un patrón reticular. Vean aquí el caso de un libedo reticularis, donde vemos la red de la púrpura que se observa por la extravasación de la sangre debido al cuadro inflamatorio de nuestro paciente. El siguiente patrón que vemos es el patrón morbiliforme
y vamos igual a compararlo con el escarlatiniforme. Como ustedes han visto, me gusta comparar mucho los patrones porque esto nos permite estudiar mejor y recordarlos mejor. Los nombres a veces son un poco complejos, pero comparándolos es mucho mejor para estudiarlos. Morbiliforme y escarlatiniforme. Ambos tienen lesiones papulares y maculares eritematosos. En esta primera premisa, ¿qué diferencia uno de otro? Que escarlatiniforme tiene lesiones micropapulares y maculares, mientras que morbiliforme es papular y macular. Otra diferencia es que el morbiliforme, además de tener este eritema con lesiones maculares y papulares, tiene zonas de piel sanas, mientras que el escarlatiniforme no, es un patrón mucho más homogéneo. Si bien hay algunas islas de piel con color normal, lo que predomina es que es un color homogéneo, eritematoso, que va obviamente a tener las diferencias entre las micropápulas y las máculas. Entonces esto nos permite diferenciar un patrón morbiliforme de un escarlatiniforme. Cuando vemos el patrón morbiliforme, clásicamente en los exantemas de los niños, en Kawasaki, en sarampión, en viruela, en rubiola, perdón, sarampión, rubiola, los exantemas menores, mientras que escarlatina debido a la infección por estreptococos que ocasiona la escarlatina, ¿no? Por último, el patrón moniliforme, que podemos observarlo en algunas presentaciones de acarosis, por ejemplo. Moniliforme, ¿por qué? Porque adopta esta posición como si fuera un hilo, que en algunas ocasiones puede ser bastante elongado. Ahora, entonces ya hemos visto las líneas importantes en la semiología y en dermatología. La línea de Blaschko, las de Langer, los patrones, ahora el color. Esta parte es bien bonita porque van a ver que el color de por sí ya nos orienta al diagnóstico. El primero, el eritema. El eritema que tiene un color entre pardo, rojizo, un tanto marronado, va a depender obviamente del fototipo de piel, porque hacer un eritema en un fototipo 1, que es la piel más clara, va a ser más acentuado que en un fototipo 4 o 5. Cuando vemos eritema en nuestro paciente, en casos, por ejemplo, de intoxicación por algún fármaco o un exantema adoptando ya un patrón morbiliforme que ya veníamos mencionando. El color negro nos habla de necrosis, de supresión de circulación. Cuando lo vemos, por ejemplo, en una vasculopatía por cocaína, es decir, el vaso se ha contraído de tal forma que se ha suprimido la circulación en esta zona corporal y adopta el color negro característico de la necrosis. El color azul, que en la piel cuando se aplica tal se denomina cerulodermia. En casos de melanocitosis dérmica, el caso del niño es la mancha mongólica ectópica cuando ya tiene una disposición un poco mayor en la piel. Siempre hay que descartar algún problema de origen nervioso cuando vemos una mancha ectópica tan amplia o cuando vemos muchas manchas mongólicas. El siguiente color es el melasma. El color marrón característico del melasma como el ejemplo. ¿Por qué tiene esta coloración? Obviamente por la presencia de melanina en los melanocitos que están en la epidermis. Ahora, el color púrpura, ¿de qué nos habla? ¿De qué lesión nos podría hablar? Obviamente de la púrpura, el mismo nombre, pero palpable o no. Recuerden que la púrpura es una lesión que se forma por la extravasación de la sangre, más no la dilatación de la misma, de los vasos. La dilatación se forma el eritema, mientras que la extravasación, la púrpura. El color blanco lo vemos en la calcinosis cutánea, es decir, la infiltración de calcio en la dermis en casos de, por ejemplo, falla renal crónica, esclerosis sistémica, entre otros. Seguimos con los colores. El color verde, por ejemplo, en una lesión de uña, nos habla de una infección por pseudomonas. El color rojo naranja o el color salmón, que es bien característico de esta enfermedad llamada pityriasis rubra pilaris, esto se forma básicamente por múltiples causas, desde inmunosupresión, neoplasia, llega a ser en algunos casos idiopático. Vemos que es bien característico ese color medio anaranjaditos,
anaranjadito, y lo que caracteriza a esta enfermedad es que tiene algunos islotes de piel sana, además de acentuación folicular en zonas corporales específicas. El color amarillo. ¿Cuándo vemos el color amarillo y que nos permite detectar algún cuadro en específico? En casos de xantelasmas asociados a hipertrigliceridemia en nuestros pacientes, con afectación palpebral, como el caso de, que vemos aquí. Por último, el color gris en casos de intoxicación por plata, denominada argiria. Vean que es un color dramático con respecto a la mano del médico que evalúa a nuestro paciente. Bien, entonces ya hemos visto las lesiones, hemos visto los patrones, los colores, vamos a ver los fenómenos cutáneos que nos permiten estudiar, nos permiten diferenciar algunas enfermedades y vamos a ver que algunos incluso son patognomónicos de una enfermedad en particular. El fenómeno de Kepner. El fenómeno de Kepner significa que nosotros al ejercer roce, traumatismo o algún tipo de presión sobre la piel, vamos a replicar la lesión. ¿Cuándo observamos fenómeno de Kepner? Aquí las he mencionado. En la enfermedad de Darier, que es un trastorno de hiperqueratinización, en psoriasis, en el líquen plano, en vitíligo. Es decir, un paciente con vitíligo, con psoriasis, que son enfermedades, digamos, un poco más frecuentes que las anteriores, o una verruga vulgar. Si este paciente tiene un roce continuo, por ejemplo, con la correa del pantalón, con el brasier, o se rasca mucho alguna zona, puede ocasionar que sobre esta piel que está siendo microtraumatizada aparezcan nuevas lesiones de psoriasis, vitíligo o verruga vulgar, según sea el caso. A esto le denominamos fenómeno de Kepner. No es un fenómeno específico de psoriasis, vean que hay varias enfermedades que tienen esta misma presentación de fenómeno de Kepner. El siguiente fenómeno es el fenómeno de Darier, o el signo de Darier, en algunos casos mencionado. El signo de Darier es característico de una enfermedad que se llama mastocitosis, donde hay una liberación inadecuada de histamina. Es un cuadro mucho más predominante en niños, que tiene en muchos casos tratamiento oncológico, porque viene a ser como una neoplasia. ¿Cómo es el fenómeno de Darier? Cuando nosotros frotamos la piel de nuestro niño que tiene mastocitosis, se va a formar un pseudoabón. Y eso es característico de una enfermedad denominada mastocitosis. El siguiente fenómeno que vamos a reconocer y tenemos que tener en cuenta siempre que evaluemos a nuestros pacientes, se llama patergia. Patergia es la aparición de una úlcera o de una vesícula sobre la piel que traumatizamos. Esto ocurre, por ejemplo, en casos de pioderma gangrenoso, de enfermedad de Sweet o de Behçet. Pioderma gangrenoso, como la fotografía, es una enfermedad inflamatoria que no tiene una causa específica, pero sí tiene una biopsia específica. Lo que vemos es una úlcera que puede ir aumentando en tamaño. Y el fenómeno de patergia es, como el caso de nuestra paciente, si tiene un microtraumatismo, un traumatismo, sobre piel adyacente al pioderma gangrenoso, se puede formar luego una ulceración. Ahora tenemos el signo, el fenómeno de Auschwitz. Aquí he querido mencionar otros signos porque Auschwitz sí es patognomónico de la psoriasis. Vean, hay una técnica que se llama el raspado metódico de Brock. Con una especie de pinza sobre una placa de psoriasis, lo que hacemos es raspar la misma. Si vemos que deja escamas alrededor de la lesión, nos estamos refiriendo al signo de la mancha de cera. Cuando esta escama desprende la epidermis, que es más superficial, se le llama membrana de Duncan-Buckley. Y cuando esta membrana de Duncan-Buckley ha dejado unos vasitos capilares sangrando porque se arrancó debido a este proceso o a este raspado metódico de Brock, dejando un micro sangrado, porque es un sangrado capilar en realidad, es lo que denominamos el sangrado o el signo de Auschwitz o de rocío sangrante en otras bibliografías. Entonces es bien frecuente poder observar, y de hecho ustedes lo pueden realizar en la práctica clínica porque los casos de psoriasis son muy, muy frecuentes. Pueden utilizar una paleta, un bajalenguas,
raspan una lesión de psoriasis, van a ver el signo de la mancha de cera, van a ver la membrana de Duncan-Buckley, que es lo que se desprende, y el signo de Auspex, que es como un micro sangrado puntiforme que podemos observar sobre la placa que hemos descamado. Otros signos, otros fenómenos, tenemos Meyerson. Meyerson se refiere a la eczematización de una lesión preexistente, es decir, por ejemplo, aquí tenemos una lesión nevus, es decir, una alteración en la pigmentación que puede o no ser congénito. Si se forman como unas escamas con una piel seca sobre la lesión, a eso se le llama signo de Meyerson o fenómeno de Meyerson. Cuando tiene un halo hipopigmentado perilesional, se le llama halo de Sutton, y esto es muy frecuente en algunos tipos de nevus. Por último, tenemos un fenómeno que se llama Nikolsky. Nikolsky se refiere al despegamiento cutáneo que se hace simplemente friccionando la piel, pero no la piel que tiene la lesión. Por ejemplo, este es un paciente que tiene un pemphigo vulgar, que es una enfermedad ampollosa, donde se forman obviamente ampollas sobre la piel. Nuestro paciente con pemphigo tiene tal potencial autoinmune inflamatorio que hace que las lesiones las teníamos por acá, nosotros como médicos vamos a generar este roce en la piel adyacente sana, y esta piel adyacente sana es la que se va a desprender. Nikolsky no se refiere a la ampolla que estamos desprendiendo, sino a la piel adyacente que con el simple frotamiento vamos a desprender. También lo podemos ver en casos de shock tóxico estafilocócico, de impétigo ampolloso o de la necrólisis epidémica. Bien, vamos entonces al siguiente punto, que son las herramientas diagnósticas. Las herramientas diagnósticas que vamos a estudiar. Una vez que hemos hecho uso y de una buena forma de la semiología de la piel, vamos a ver que hay algunas herramientas que nos permiten tener diagnósticos más claros. El dermografismo es evidente en un cuadro de urticaria. Este es el CIE10 de la urticaria. Cuando ejercemos un roce con alguna superficie roma, por ejemplo, un bajalenguas o otra superficie que nos ofrezca que sea roma, la piel va a generar un abón que va a ser transitorio, y esto es característico de la urticaria. Esto le llamamos dermografismo. Otra técnica auxiliar que podemos utilizar para el diagnóstico de dermatología es la dioscopía. La dioscopía es hacer uso de una lámina portaobjetos para simplemente presionar sobre la piel que está afectada. ¿Y qué nos permite diferenciar la dioscopía? Como ya les he venido diciendo, hay dos formas de una lesión roja, el eritema y la púrpura. Pero a veces es tan difícil diferenciar una de otra porque ambos se ven rojas. La dioscopía nos permite mucho diferenciarla. ¿Por qué? Porque cuando presionamos con la lámina portaobjetos, que también puede ser una lupa, una lesión que tiene eritema o que es un eritema, obviamente va a blanquear porque vamos a estar presionando el vaso sanguíneo. Ese es el caso de un angioma, que también es una lesión vascular. Al ser presionada, adopta esta coloración blanca porque el flujo sanguíneo se suprime por la presión. Mientras que una lesión purpúrica, que significa la extravasación de la sangre, no va a blanquear porque la sangre ya está presente en el intersticio, no está en el vaso. Si presionamos el vaso no va a hacer diferencia porque la sangre ya salió del mismo. Hay otros cuadros que también nos permiten se permiten diagnosticar con la dioscopía, y es la sarcoidosis. Vean, este es el ejemplo de una paciente de mi hospital. La paciente tenía lesiones granulomatosas centrofaciales, y en la dioscopía lo que vamos a observar es un signo de jalea de manzanas o de grosella de manzanas, que se le dice, es decir, una coloración un tanto amarillita como sería una jalea de manzana. Y esto es característico de la sarcoidosis, pero también de granuloma anular, de lesiones por tuberculosis cutánea, entre otras. Otra forma u otro accesorio para diagnóstico en dermatología que es bastante interesante es la lámpara de Wood. Nos ofrece una luz UVA de 360 nanómetros de onda largo,
¿Y para qué es útil? Para diferenciar lesiones que tienen un grado de pigmentación. Vean que lo que sí tenemos que saber es que la luz de Wood o la lámpara de Wood la encendemos en un espacio totalmente oscuro. En un espacio que tenga luz no va a funcionar adecuadamente. Ese es el aparatito que utilizamos. Nos adentramos en un cuarto oscuro, tenemos a nuestro paciente y si vemos la lesión que al encender la lámpara tiene este color amarillo bien fosforescente, estamos ante un cuadro de tiña versicolor, porque algunas veces podemos no distinguirlo de otros cuadros que tienen un aspecto similar, que hasta una neoplasia puede ser. Tiene un color amarillo, como dije, fosforescente con la luz de Wood, la tiña versicolor. Cuando tenemos un color ya más naranja o más asalmonado, estamos ante un cuadro de eritrasma, que es un cuadro infeccioso bacteriano, que lo vemos en zonas o áreas intertriginosas, ocasionado por la difteria. Aquí tenemos el caso de una tiña capitis que tiene una coloración también amarilla, pero algo más opaca. La tiña capitis es una infección fúngica en cuero cabelludo, mucho más frecuente en niños y asociado al contacto con las mascotas. Las lesiones verdes podemos observarlas en casos de pseudomonas, infección por pseudomonas en piel. A la lámpara de Wood adopta este color verdoso. Y para lo que nos es más útil la lámpara de Wood es para distinguir las lesiones por vitiligo de otras lesiones que pueden tener color blanco al observarlas clínicamente. El blanco en la luz de Wood del vitiligo es un blanco brillante, característico, mientras que si estamos ante un nevus anémico, un nevus despigmentado, el blanco va a ser mucho más opaco, a veces simplemente no se va a ver o no va a haber mucha diferencia con la información clínica. Entonces la lámpara de Wood sí es una herramienta bastante útil para mejorar el rendimiento diagnóstico. Otro aparatito que utilizamos es el dermatoscopio, que en realidad tiene aprox 10 años de uso. Es un aparato que utiliza la luz, o si es la luz de que nos amplifica la imagen de 10 a 100, es decir, es como un microscopio que no tiene obviamente la visión de un microscopio, pero sí es un intermedio entre la visión clínica y la visión dermatopatológica de la lesión. Nos permite diferenciar una lesión melanocítica y una no melanocítica. Antes de la era del dermatoscopio, se hacía un uso, digamos, indiscriminado de las biopsias de piel, es decir, el retiro de la lesión para su estudio, y muchas veces era simplemente un lunar. Una vez que se inició el estudio de la dermatoscopía, se ha mejorado en un 30% el diagnóstico de lesiones pigmentadas, es decir, en un 30% se ha mejorado el hecho de biopsias innecesarias en nuestro paciente. Vean que el rendimiento en melanoma es súper alto, del 92%. Hay patrones específicos de melanoma y angiomas, es decir, lesiones vasculares, tienen un rendimiento casi del 100%. Según la localización del pigmento, porque el dermatoscopio lo que nos va a ver como esas imágenes es color. En el color está el diagnóstico. Y según el color vamos a ofrecer qué nivel de formación tiene la lesión. Un color amarillo lo vemos, por ejemplo, en esta lesión de melanoma. El amarillo corresponde a la queratina, que es lo más superficial. El negro ya tiene pigmento melánico un tanto superficial, porque cuando ya es un poco más profundo, adopta un color marrón. Entonces, si vemos aquí, esta es una fotografía de un melanoma. Vean que tiene un color un marrón más oscuro. Esto nos indica que su nivel de formación es superficial. Mientras que el marrón más claro, como vemos en la periferia, tiene una formación más profunda. El azul, vean que es mucho más profundo. De hecho, aquí hay zonas que podríamos ya definirlas como zonas azules. Y obviamente el rojo va a corresponder a los vasos. La primera fotografía es un nevus. El nevus tiene la característica de tener un pigmento homogéneo, marrón. Y ese es un nevus de Spitz, que tiene el patrón característico de estallido de estrellas. Otra herramienta diagnóstica es la biopsia de piel, el gram y cultivo, que nos permiten dar el diagnóstico final de una lesión
y tiene mucho más rendimiento en lesiones, obviamente, de cáncer o de lesiones tumorales benignas, porque hay patrones específicos. En lesiones inflamatorias también ayudan muchísimo el hecho de hacer una biopsia y Grammy cultivo cuando estamos ante una lesión de la que sospechamos sea etiología infecciosa. Por último, otras herramientas diagnósticas, el ácaro test. Simplemente hacemos un raspado de una lesión que sospechamos sea por ácaro, la ponemos en la lámina portaobjetos, colocamos aceite de inmersión y al microscopio vamos a observar el ácaro. El test de sangre es útil en casos de verrugas o de papiloma y en otros casos, perdón, es útil en casos de herpes y de pénfigos. En casos de herpes, ¿cómo? El test de sangre, ¿cómo lo aplicamos? Tenemos la vesícula característica de el herpes. Vamos a destechar la vesícula con una agujita, vamos a aspirar el contenido, porque es un contenido líquido, lo colocamos en una lámina portaobjetos, colocamos yemsa y observamos el microscopio. En el microscopio vamos a observar si es caso de herpes o de vesículas asociadas a virus herpes, las células gigantes multinucleadas con este simple test de sangre. Mientras que si estamos ante un caso de pénfigo, que les comentaba que eran lesiones ampollares, lo que vamos a ver son queratinocitos acantolíticos, es decir, disgregados unos de otros. Entonces ya vamos terminando con nuestra semiología. He querido culminar con esta parte que es importante para que ustedes sepan describir las lesiones. De todas maneras, esto ya sabemos, la anamnesis general, consigna de edad, sexo, raza, ocupación, el lugar, la procedencia, la condición social, antecedentes personales, familiares, la historia sexual, medicamento. Y enfocado a la dermatosis, cómo ha evolucionado, el tiempo, el desarrollo y la extensión posterior, los síntomas que nos manifiesta nuestro paciente, si hay prurito, si hay ardor, si hay dolor, si simplemente no hay ningún síntoma, si ha habido tratamientos previos, qué tan eficaces han sido, cuánto tiempo los ha usado, porque hay lesiones secundarias al tratamiento también, y factores desencadenantes como factores físicos, químicos o medicamentos. Esta es una recopilación de cómo debe ser una adecuada descripción de una lesión dermatológica para que ustedes ya vayan afinando el diagnóstico. Ya, entonces estamos ante un paciente que tiene una lesión en la piel. ¿Cómo comenzamos a describirla? Iniciamos con la palabra, es una dermatosis, puntos suspensivos, comenzamos. Topografía, localizada, diseminada, generalizada, localizada, porque está en una sola región corporal, por ejemplo, en el cuello, en el brazo o en el abdomen. Diseminada porque ya abarca dos o más regiones corporales. Y hablamos de generalizada, cuando ya tiene más del 80% de la superficie corporal total. Entonces, esta es la primera parte de dermatosis, de cómo vamos a describir nuestra dermatosis. La topografía. Lo siguiente que consignamos en la descripción, la morfología. Si es un patrón monomórfico o polimórfico, monomorfo, polimorfo. Es decir, si todas las lesiones son iguales o si tiene varias lesiones que conforman el cuadro clínico. ¿Qué involucra exactamente qué segmento corporal están afectados por la dermatosis? Ahora, características específicas, si son o no lesiones simétricas al ser diseminadas, si son asimétricas, las líneas de extensión, si siguen las líneas de Langer, las líneas de Blaschko que ya les he mencionado, el patrón, el color y constituida por. Constituida ya vamos a describir exactamente la lesión elemental. El tamaño, la forma, la distribución, el borde, si es o no eritematoso, si hay además otros colores que comprometen en la lesión. Entonces es tipo un resumen de todo lo que hemos venido estudiando. Idealmente un estudiante de medicina y un médico luego cuando hace la historia clínica es así como debe describir una lesión cutánea para enfocar el diagnóstico en la especialidad. ¿Y cómo vamos a enfocar el diagnóstico luego que ya hemos hecho uso de la semiología, de las herramientas diagnósticas? Termino con este árbol que es bastante gráfico para orientarnos a cómo enfocar nuestro diagnóstico. Los trastornos dermatológicos
bien son inflamatorios, neoplásicos o están dentro del rubro de otros. Inflamatorios, infecciosos o no infecciosos, ejemplos de no infecciosos, las inmunoampollares, las enfermedades de tejido conectivo, las urticarias y la dermatosis. Enfermedades infecciosas, ya vean acá los protozoarios, fúngicos, bacterias o virus. Es decir, decimos síndrome inflamatorio, cutáneo, neoplásico o dentro del rubro de otro. El inflamatorio puede disgregarse en no infeccioso o simplemente inflamatorio y de un infeccioso dando una probable etiología según la semiología que hemos detectado. Neoplásico si es maligno o benigno y en otros lesiones metabólicas secundarias a traumatismo, a tóxicos, anomalías del desarrollo genodermatosis como la epidermolisis bullosa congénita. Y bien, les presento, este es mi hospital, es el Hospital Edgardo Reveletti Martins en Lima, es donde trabajo. Y quiero terminar con una frase muy bonita de Steve Jobs, que la única forma de hacer un gran trabajo es amando lo que hacemos. Muchas gracias. Pueden contactarme a mi correo electrónico si desean la presentación. Yo gustosa se las puedo enviar. Y también a mis redes, como las menciono acá. Eso es todo, chicos. Muchísimas gracias por la presentación, doctora. No sé si alguien tiene alguna pregunta en el YouTube o en el, a ver, me preguntan cómo se trata la rosácea. Ya, la rosácea se trata en base a fenotipos. Hay cuatro fenotipos de rosácea: la eritemato telangiectásica, la pápulo nodular, la fimatosa y la ocular. Si simplemente vemos a nuestro paciente con eritema y con telangiectasias, que ya sabemos que son lesiones elementales, vamos a tratar con algunos productos tópicos, entre los que tenemos metronidazol, ivermectina y algunos calmantes como el agua termal. Cuando ya hay pápulas y nódulos, utilizamos algún antibiótico que es inmunomodulador al mismo tiempo, y aquí tenemos la doxiciclina, todas las tetraciclinas en realidad, pero a dosis menores, es decir, a la mitad de dosis. Si utilizamos, por ejemplo, una limeciclina a 150 miligramos, la dosis es de 300. Cuando ya es fimatosa, muchas veces vamos a requerir un procedimiento como el láser y en los estadios iniciales la isotretinoína. Mientras que una rosácea ocular sí vamos a necesitar tratarla junto con el oftalmólogo. Entonces, según el fenotipo de nuestro paciente. El acné hormonal. Recuerden que el acné tiene una presentación de comedón. Su lesión elemental es el comedón, es lo que tienen que recordar. El hormonal es el que se presenta predominantemente en la zona del mentón y en la zona del inicio del cabello, es decir, en la zona de implantación frontal del cabello. Es mucho más frecuente en las fechas próximas a la menstruación y el tratamiento básicamente es el mismo que el acné vulgar, es decir, en base a productos tópicos con retinoides como el adapaleno junto con el peróxido de benzoilo y también antibióticos como la doxiciclina, limeciclina, tetraciclina. Ya cuando es un acné muy acentuado, resistente a tratamiento, vamos a requerir utilizar isotretinoína. El tratamiento de las secuelas posteriormente es con láser, con peelings u otro tratamiento, ¿no? ¿Qué más me dicen? Las pecas. Las pecas son una modificación en la pigmentación, es decir, los melanocitos se ven modificados. No responden mucho a las cremas despigmentantes. Es mucho mejor utilizar un medio físico como el láser para tratarlas. Y sí, se ha visto muy buena respuesta con el láser. La dermatitis atópica. La dermatitis atópica tiene la lesión elemental, que es la vesícula, el eritema. Son generalmente niños, pero puede presentarse también en adultos. Son niños que tienen mucho prurito y tienen zonas eczematosas en áreas extensoras, por ejemplo, en área de cuello, en las mejillas, en las manos. ¿Cómo se trata? Con corticoide tópico cuando hay exacerbación, es decir, cuando hay un eczema, una dermatitis bien acentuada,
pero en el diario lo que tenemos que hacer es humectar la piel de nuestro niño, de nuestro paciente, con cremas específicas para piel atópica, y los baños deben ser con agentes Sindex. Los Sindex son los jabones que no tienen detergencia. Se llaman así, Sindex. Escoriaciones por psicodermatosis. De hecho, el tratamiento dermatológico es con corticoides para bajar un poco la inflamación, el tema de la molestia que puede tener en el momento. Pero para controlar el problema sí vamos a necesitar ayuda del psiquiatra. Para una psoriasis primaria menor a un centímetro, ya la psoriasis localizada en ese caso. Si es una placa delgadita o con un grosor moderado, podemos utilizar un corticoide de mediana a alta potencia, por ejemplo, betametasona, clobetasol, dos veces al día, por una semana o más tiempo, según como vayamos viendo que evoluciona la placa. Cuando esta dermatosis, que es la psoriasis, tiene una mayor compromiso de la zona corporal, ya va a requerir otros tratamientos. La psoriasis puede utilizarse desde corticoides, fototerapia, inmunosupresores como la azatioprina, ciclosporina, prednisona y hasta tratamiento biológico. O sea, hay pacientes que tienen un debut con psoriasis dramático, como mencioné, con una eritrodermia, es decir, compromiso de todo el cuerpo, y otros que simplemente tienen placas en zonas de roce como los codos, como las manos o las rodillas, los tobillos. El impétigo puede ser un impétigo primario, es decir, la infección propia de, o primaria, como su nombre lo dice, ¿no? La infección por el germen estreptococo, estafilococo, o secundaria, es decir, una dermatitis atópica que se impetiginizó, es decir, que se sobreinfectó. El tiempo que dura es el tiempo aprox de 15 días. Se dice que el impétigo incluso sin tratamiento puede remitir, pero el peligro está que al ser una infección estreptocócica, luego puede ocasionar una glomerulonefritis asociada a este germen, ¿no? Entonces hay que tratar con un antibiótico vía oral y tópico como mupirocina o como el ácido fusídico. Me preguntan de la placa. La mayoría de libros de dermatología como Bologna y Fitzpatrick, que son los principales que usamos, mencionan la placa como una lesión papular grande, ¿no? O sea, no es que son varias lesiones, sino que es una pápula que tiene una extensión mayor. Pero sí, también he leído que otros autores mencionan que son varias lesiones juntas. En dermatología lo utilizamos como una lesión papular extensa. Alergia causada por componentes cosméticos, para su diagnóstico. Bueno, para el diagnóstico de las lesiones por cosméticos hacemos uso de las pruebas de parche y que son las pruebas para alergias, ¿no? Específicamente puede hacerlo el dermatólogo o el inmunólogo. Sometemos al paciente al contacto con un determinado cosmético, es decir, le pedimos que traiga todos los cosméticos al consultorio, hacemos el test y vemos a qué agente es alérgico para ya suprimirlo, porque el tratamiento en esos casos es suprimirlo, pero ocasionar la alergia. Las estrías se pueden quitar. Inicialmente, cuando la estría está en la fase roja, mencioné que había una fase roja y una fase blanca. La fase roja puede ser un poco atenuada si es que utilizamos algún aceite o alguna crema específica para estrías, o si utilizamos en ese momento un láser CO2. Cuando ya está en su fase blanca, de veras que es muy difícil atenuarla. La idea es atenuarla, porque no va a desaparecer. Dentro de los procedimientos que tienen mayor éxito para atenuar una estría está el láser con CO2. Entonces no se van a poder quitar como tal, pero sí atenuar. A ver, ¿qué más me preguntan? Cerca de la oreja también, todo el borde de la mandíbula y todo el borde donde se implanta el cabello, hablando del acné hormonal. ¿Cómo se tratan las manchitas por acné? Una vez que tratamos la exacerbación del acné con el antibiótico, con el retinoide tópico, con el retinoide oral, es decir, el tratamiento que le ofrezcamos al paciente, y ya remitido el cuadro, podemos tratar la secuela. La secuela la tratamos una con cremas despigmentantes, con peelings,
podemos utilizar también la microdermabrasión, las microagujas y el láser. Hay varios procedimientos que utilizamos para atenuar las manchitas. Hay otro procedimiento que se llama subsisión, que es decir, con una agujita en la dermis vamos levantando un poco las cicatrices que han quedado deprimidas, y en algunos casos en esa superficie que hay espacio podemos aplicar ácido hialurónico a manera de relleno. La betametasona no, chicos, el acné hormonal y ningún tipo de acné ni de rosácea se tratan con corticoides, nada de betametasona, clobetasol, hidrocortisona, no. Ni ustedes ni los pacientes. Corticoides solamente los indica el médico, dermatólogo, porque las consecuencias, las secuelas que puede tener un uso indiscriminado son bastante notorias. Ni el acné ni la rosácea se tratan con corticoides, ni vía oral, ni vía tópica, olvídense de eso. Hiperpigmentación por síndrome de ovario poliquístico. Bueno, la hiperpigmentación es por la acantosis nigrica, probablemente por la resistencia a la insulina. Entonces ahí de todas maneras entra el tratamiento con la alimentación. Muchas veces el endocrinólogo utiliza metformina, que mejora la resistencia a la insulina. Cuando tratamos la resistencia a la insulina, la acantosis nigrica va disminuyendo y esta coloración va disminuyendo también. Una vez que hemos tratado la acantosis nigrica con esto, y si permanece un grado de pigmentación, hay algunos productos en crema que actúan a forma de despigmentantes en zonas corporales específicas. Queratosis pilaris. Queratosis pilaris es una enfermedad, más que una enfermedad, es un cuadro de acentuación folicular que se le considera un tipo de piel, es decir, que vemos una obstrucción del folículo por la queratina, folículo piloso, sobre todo en la zona de los brazos, de las mejillas, de los muslos. Tiene tratamiento, sí, con cremitas que tengan ácido salicílico, urea, altas concentraciones, pero no hay forma de curar, no hay forma de curarlo. Es forma de controlar, evitar que se sobreinfecte, pero no vamos a curar la queratosis pilaris, y por eso de hecho se menciona que puede ser un tipo de piel. Fisuras en el talón del pie, básicamente utiliza cremas que tengan urea, altas concentraciones, 20%, y puedes utilizar algún procedimiento que genere la fricción de esta zona, la exfoliación de esta zona, luego la urea que haga atrapar agua y humecte mejor la planta del pie. Úlcera por presión, ¿cómo tratar? Primero, mejorar la fricción, es decir, evitar que haya la presión que esté ocasionando que el vaso sanguíneo no circule adecuadamente sobre esta zona y esto haya generado la úlcera. Luego vemos qué grado tiene la úlcera para aplicar una cura. Si es una úlcera que exuda mucho, utilizamos unos parches que tienen un grado de absorción y pueden durar de 3 a 5 días. Si no exuda mucho, entonces utilizamos unos geles hidrocoloides para tener un medio que no tenga o que esté desprovisto de bacterias y que permita la granulación de la herida. Para las estrías rojas, no sé si en Paraguay tengan Eucerin antiestrías o el aceite de Biooil, que son muy buenos agentes para las estrías. El tratamiento tanto de acné como rosácea, chicos, es mínimo 3 meses. Lo ideal son 6 meses. Según todos los estudios, 24 semanas es lo que se requiere para tener la respuesta al 100% del tratamiento tanto de acné como rosácea. La dermatitis nodular es peligrosa. La clásica no, porque está asociada a dermatitis atópica, o sea, es una manifestación de la dermatitis atópica. Sí hay cuadros aislados que la dermatitis nodular pueden significar una neoplasia interna, pero en realidad son bastante raros. El grueso de pacientes son debido a una dermatitis atópica y el tratamiento es un corticoide tópico. ¿De una sutura puede formarse una lesión de Kepner? No. Sería una lesión ya secundaria a un agente externo. Kepner es, como mencioné, a psoriasis, a vitiligo, a verrugas, a líquen plano, a esas principalmente, a una sutura no. En vitiligo principalmente utilizamos agentes corticoides, es decir, antiinflamatorios, pero no solamente corticoides, sino inhibidores de la calcineurina como tacrolimus. Luego podemos pasar a terapia tópica con corticoides, si es que estamos ante un vitíligo muy activo. Luego también hay tratamientos con luz, es decir, la fototerapia,
aplicada de forma puntual sobre la lesión mejora bastante. Hay algún tipo de láser que mejora también los casos de vitiligo. Y por último, terapia biológica aún no se ha comprobado. ¿Vitaminas para tratar el acné? No. No se utilizan vitaminas para tratamiento de acné. Si te refieres a la vitamina A, que es el retinol, utilizamos gel de adapaleno, que es lo más frecuente. Buscan concentraciones del 0.1 al 0.3% de adapaleno combinado con peróxido de benzoilo. No sé si allá tengan de disposición un producto que se llame Epiduo o Epiduo Forte. Y este retinol solamente se utiliza en la noche. Ya en la noche puntual sobre las lesiones que tengan acné. Puede arder un poquito porque la vitamina A es bastante irritativa, pero ya luego con el tiempo vamos tolerando mejor. Ahora, si arde mucho, sí, hay que suprimir y cambiar el tratamiento. Si se utiliza el retinoide vía oral, la dosis es de 0.5 a 1 miligramo kilo día y vamos escalando según la respuesta del paciente. Me preguntan para tratamiento de pie de atleta, pero con talones resecados. Pie de atleta se refiere a un tipo de tiña, es decir, a un honguito en los pies. Entonces, el tratamiento es en base a cremas. Podemos utilizar terbinafina, butenafina, 2 veces al día por 2 semanas. Mantener la superficie del pie seca con algún agente anti que evite el sudor. Hay, por ejemplo, unos productos como Perspirex, no sé si habrá ya en Paraguay, que pueden utilizarlo por las noches y que inhibe o obstruye un poco las glándulas que secretan el sudor. Eso mantiene la zona seca, porque el sudor es el responsable muchas veces de la proliferación micótica. Los talones resecos ya mencioné. Busquen productos que tengan urea en concentraciones altas, más del 10%, 20% idealmente, todas las noches. Ahora, hay una forma de mejorar la humectación de zonas que estén muy secas. Se colocan la crema y encima pueden poner un film, es decir, una superficie que es como una bolsita de plástico encima de la crema, y esto mejora la absorción del producto toda la noche. Entonces, es un tip para mejorar la absorción de productos. Melodermic funciona, hiperpigmentación, antipigment y melodermic son más para cara, porque tienen compuestos más para rostros y para casos de específicamente melasma. El antipigment de Eucerin es muy bueno porque tiene un compuesto que se llama tiamidol, que se ha demostrado que mejora casos de melasma. Si queremos pigmentación en cuerpo, hay otros productos de Attache, no sé si llegan por allí, hay una crema, una leche despigmentante corporal que es muy buena. Perfecto, hay una pregunta de Lunar. El Lunar lo vamos a evaluar idealmente con el dermatoscopio, que es el aparatito que les mencioné, y allí vamos a ver si tiene patrones de una lesión maligna o una lesión benigna. Si sospechamos de una lesión maligna, entonces sacamos la lesión y la mandamos a estudiar con un dermatopatólogo o con un patólogo que pueda estudiar estas lesiones. Si un lunar ha cambiado de características, entonces es un signo de alerta o de alarma para sospechar que se ha malignizado. Ahora, no es muy frecuente que un lunar haga un melanoma. Generalmente el melanoma se forma de una región de la piel cualquiera, no necesariamente de una que tenga lunar. Pero sí, por ejemplo, es un factor de riesgo tener más de 50 lunares o más de 100 lunares en el cuerpo. No es que sobre el lunar se va a formar el melanoma, sino simplemente tener más de 50 o 100. Puede ser que en cualquier parte de tu cuerpo se forme un melanoma. En plantas de pies sí es peligroso. Sí se requiere una evaluación por un dermatólogo con el dermatoscopio. ¿Por qué? Yo les había mencionado que hay un tipo de melanoma que es el melanoma lentiginoso acral, que es el que se presenta en palmas y en plantas. Es tal vez el más frecuente en el Perú, en México y en otras regiones de América. Está relacionado a microtraumatismos más que a la exposición solar y es bastante agresivo, entonces hay que detectarlo a tiempo. Si el dermatólogo con el dermatoscopio ve que la lesión tiene más de 7 milímetros y que tiene características de ser una lesión probable de melanoma o melanocítica, entonces la retiramos y la mandamos a estudiar. Entonces, alerta a ustedes y alerta a sus pacientes para evaluar siempre, no solamente la piel de pies a cabeza, sino también evaluar palmas, plantas, ¿okay?
La rutina ideal para una paciente que tenga acné o rosácea, la rutina yo la establezco desde la limpieza. Obviamente mencionamos el tema de ejercicio y de alimentación balanceada, ¿no? Pero yendo ya al skincare, la limpieza con un agente lo más suave con la piel posible. Hay productos, por ejemplo, Bioderma, la línea Sensibio, que es la línea rosadita, es para piel sensible con rosácea, viene desde el agua micelar, el gel dermolimpiador y la crema humectante, que es antirrojeces. Ahora, en cuanto a la crema, podemos utilizar esta de Bioderma de antirrojeces. Avène también tiene una línea antirrosácea, La Roche-Posay también tiene su línea para la rosácea, tiene elementos específicos para pieles sensibles o con rosácea. Y otro punto importante en rosácea es evitar los exacerbantes. Exposición solar sin protección, el ejercicio intenso, la comida picante, los alimentos muy calientes, los vapores, el estrés, las emociones muy fuertes, todo lo que genere vasodilatación va a empeorar el flashing y esto hace que la rosácea se mantenga activa. Entonces, ese es el parte del skincare básico, ¿no? Y otro punto básico, obviamente, si el sol no se exacerba, es el protector solar. Protector solar, reaplicarlo cada 3 horas y mejor si utilizamos uno que tenga colorcito, porque además de unificar el tono de la piel, nos da protección para la luz azul de las computadoras, de los celulares y también de la luz infrarroja. Creo que ya tenemos todas las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Cero, por todo, doctora. La ponencia estuvo magistral. Ay, muchas gracias, chicos. De verdad estoy muy feliz. Esperamos volver a contar contigo, en serio, genial. Y para los estudiantes, a partir de ahora ya pueden enviar nomás su nombre para que se le cuente la asistencia. Muchísimas gracias, señor doctor. Ok, muchas gracias, chicos. Bueno, y no olviden de estudiar. No olviden la frase que el ojo solo ve lo que la mente sabe. Entonces, a estudiar, estudiar, estudiar para ofrecer más diagnósticos a nuestros pacientes. La idea es ofrecerles un tratamiento oportuno. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos desde Perú. Que les vaya muy bien. Vale, saludos para Walter, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.